Amigos, nuestro programa de hoy comenzó con Denise Boada, del Festival Ecuador Mío, con Lamparilla. En nuestro siguiente segmento, el doctor Bento sigue aconsejándonos qué hacer en invierno con nuestro automóvil. Es el siguiente segmento. Brakes is very important. As you may see, we have four set of brake pads that they look like the same, but they're not the same. This pad is very low cost, short life. This is a better brake pad, that's much better. For example, this brake pad will make no dust if you have a chrome rim on your car, and this will not make your rim, which is very expensive, dirty. This keeps cleaned. With this brake pad, you may do over 100,000 kilometers on a set of pads. If you do this, you may do 20. Today, when you're looking for prices, quotation of prices, it's very difficult to quote, because if I quote you low cost, and this guy quote you a bigger cost, the most expensive product, you think that this guy is cheating, but nobody is cheating. The important is that a person that sells you the product that you pay for. If we pay for low cost, give you low cost. If we pay for high product, give high product. But remember, with these brakes, it'll take long to stop. With this, it takes less long, and this will stop in a very short distance. So sometimes when you drive on highway, you will see, we go follow the car, and the car decides to stop fast. And if we use this, you can stop fast. We prevent accident. Let's prevent accidents. It's very important. Denise Boada
nos canta otra canción desde el Festival Ecuador Mío. A continuación también tendremos una entrevista con ella. Hola amigos, estamos otra vez aquí en Canadá Latino, esta vez con Denise Boada, que cantó en el Festival Ecuador Mío y tuvo una muy buena actuación. Hola Denise. Hola. Denise, queremos que te presentes cómo eres, quién eres a los televidentes. Hola, yo soy Denise, yo tengo 17 años, yo nací aquí en Toronto, Canadá, pero yo soy ecuatoriana. ¿Desde cuándo te gusta a ti la música, Denise? A mí me ha gustado la música desde que yo he tenido 4 años. Qué bueno. ¿Y cómo fue tu evolución? ¿Tú seguiste cantando? Y sí, sigue cantando en festivales, en competiciones, en inglés. Luego aprendí cómo tocar el piano. Y desde ese día seguí cantando más música en español también. Y ya. ¿Y qué te parece ahora que has llegado a cantar la música ecuatoriana? ¿Qué te parecen las canciones que cantaste en el festival? A mí me pareció bien lindo las canciones ecuatorianas porque es algo tradicional que yo cogí como una oportunidad de hacer algo mío, porque así se llama la competición Ecuador Mío.
Y combinando mi experiencia y mis gustos de música con la música tradicional fue un orgullo para mí. Me alegro mucho. Cantaste muy bien. A mí me impresionó la última canción, esa de Negra Mala. Y me quedé muy impresionado porque tú mostrabas las emociones que sentías. Claro. ¿Te gustaron? ¿Cuál de las canciones que cantaste te gustó más? Bueno, por decir la verdad, sí, esa fue mi favorita canción. ¿Así? Sí. Hablando fuera de aquí de esta entrevista, también sé que has cantado algunos boleros hispanos. Oh, a mí me fascinó la música hispana más por los boleros. Empezando por ahí, de Luis Miguel fue un ídolo tremendo para mí. Y ya. Denis, ¿tienes pensado seguir con la música? ¿Vas a estudiar algo en la universidad? ¿Qué planes tienes? Bueno, mis experiencias me han enseñado que yo tengo que seguir lo que yo soy buena en y algo que le puede inspirar a otros. Y yo he notado que mi música ha hecho una gran diferencia en las actitudes de otros y me ha hecho sentir bien a mí también. Entonces, por seguro, si es que yo sigo como carrera o no, eso es algo que nunca se me va a dejar, la música. Denis, what advice would you give to people that want to start singing? Well, my advice to you would be to give it your all. As long as you have the passion and the means to do it, then just do it. Music is about being with one another and connecting with people and connecting in a universal language with everyone. So as long as you want to do it, then go for it. And you will have family and friends who will support you each and every step of the way. Muy bien, muchísimas gracias, Denis. Hemos tenido un gusto de conversar contigo y felicitaciones por tu trabajo en el Festival Ecuador Mío. Gracias, gracias por tenerme aquí. ¿Qué me dejó tu amor? ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. Tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. Tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. Tu amor.
Terminamos nuestro programa de hoy con la música de la familia Velástegui en el Festival de Ecuador Mío. Pero tenemos una triste noticia. El director del grupo, el señor Sergio Velástegui, falleció un par de días atrás. Lamentamos mucho su fallecimiento, pero queremos rendirle este pequeño homenaje de verlo con toda su orquesta. Con eso terminamos nuestro programa de hoy y nos vemos la semana próxima. Que lo pasen bien. Sergio Velástegui, nacido en 1936 en Ambato, Ecuador, nieto del virtuoso Belisario Mayorga, un gran guitarrista. Descendiente del norte de España, Sergio comenzó su educación musical durante la época de oro de la música ecuatoriana, 1955 a 1980. También enriqueció su talento tocando en la iglesia, serenatas, clubes, estaciones de radio y televisión. Sergio se casó en 1958 con Dina Yolanda Gaibor de Guaranda, Ecuador, y tuvieron 8 hijos: Marco, Sergio, Jaime, Hernán, Clever, Wilson, Vilma y Jefferson, y se radicaron en 1975 en Toronto. Sergio y el Club Ciudad de Quito fundaron el Festival de la Canción Ecuatoriana en 1977. La pasión de la música se transmitió a sus hijos, ya que todos tocan guitarra y otros instrumentos con la misma dedicación. Su familia es renombrada en la comunidad latina por su talento musical y deportes, en particular en el fútbol. Sergio y sus hijos han acompañado a muchos talentos de Ecuador, como Teresita Andrade, Segundo Bautista, Olimpo Cárdenas, Lidia Uquillas, Claudio Vallejo, Segundo Rosero, Anita Lucía Proano, Pepe Jaramillo y muchos otros artistas. Sergio, sus hijos y otros músicos locales formaron el grupo Alma Andina. Su repertorio es internacional, pero su especialidad es la música ecuatoriana y latinoamericana. El grupo ha participado en varios festivales multiculturales, locales e internacionales, como el festival en North York, Scarborough, London, Toronto, Chicago y otros más. El grupo ha sido reconocido por los alcaldes de Toronto y premiers de Ontario por su contribución a la comunidad. El grupo tocó una vez en Toronto en el Día de la Tierra, Earth Day, en frente de 112.000 personas. Sergio Velástegui y su familia han impresionado a todo público por su talento musical, pero su humildad y dedicación a su familia es también de mucho mérito. Sus nietos están continuando la legacía musical y se puede ver y oír que la música está en los genes. La familia cree en el dicho, la familia que toca junta, se mantienen juntos. Lamentablemente, Sergio Velástegui, Sr., dio su última contribución para la música y falleció una semana después del concierto Ecuador Mío. Sergio Velástegui, 1936-2017. Querido, admirado y respetado, que en paz descanse.